Amigos de la Superliga Femenil de Fútbol 7, ahora sí, llegó el platillo fuerte de este domingo. Tarde de domingo, bastante rico el encuentro, bastante sabroso lo que vamos a tener hoy. Se va a definir el último pase a las semifinales de la temporada 12 de la Superliga Femenil. Ahora Atizapán fungiendo como local, recibiendo a la escuadra de Mostazas. Prácticamente todo listo para que arranque el encuentro acá en RG La Presa. Ahora sí, los dos planteles sumamente completos. No falta ni sobra ni una sola jugadora. Todo listo. Simplemente últimos detalles. El juez a punto de silbar para que arranque. Les recordamos, el marcador global hasta el momento es de 1-1. Nada para nadie en el partido de ida. Vamos a ver quién logra ese boleto, ese pase a las semifinales. Todo listo. Señoras y señores, arranca el encuentro acá en RG La Presa. Comienza moviendo la escuadra de Atizapán, acá teniendo la primera con Diana Canales. De pierna derecha se fue hacia enfrente y ya intenta en la primer jugada. Me parece ser que la pelota no está del todo buena. Allá la checan. Dice que no pasa nada, que vamos a seguir. Y ya mueve el esférico. Acá está Jules. Ay, allá el recorte que mete Julia. Tremendo. Y luego acá me desparrama en segunda ocasión a Canales. Lo de Julia, que el día de hoy, en la primer pelota que toca, lo hizo como grande, como crack lo de Julia el día de hoy de la escuadra de Mostazas. Acá están las dragonas. Daris se giraba, a la marca está Azul. Acá la apertura, el toque con Magali, la devolución para Daris, la que recupera es Azul. Acá está Blue, la van a presionar, sale entre dos, termina tocando bien para Fer Valencia. Y luego la China, quien simplemente revienta hacia adelante para que Jersey Reyes buscaba ir hacia enfrente. Y el corte defensivo fue por parte de Valeria Barranco. Acá el servicio, Julia, quien puede impactar, va de derecha y el impacto de Julia. El día de hoy viene inspiradísima la número 4 de Mostazas y de eso no me queda duda. Desde el primer balón que tocó lo hizo fenomenal. Acá impactó de pierna derecha y por poco se mandaba un golazo. Acá el trazo, Meli, la capi, quien simplemente recula hacia atrás para Magali. Lupita quiere salir entre dos, le roban la pelota, Azul mete el servicio, Yersia ya quería quedarse con la pelota, Daris termina cerrando de manera correcta. Acá está Vale, gana por allá la Capiniki, sector de la izquierda, termina llegando el esférico hasta Daris y luego es la guardameta de Atizapán quien simplemente revienta a Libet, quien mandó el esférico hacia enfrente. Acá la pisada de Canales. Meli quería meter el recorte allá como puede. Se rehace Azul y manda el esférico a saque de esquina. Saque de esquina que va a tener el equipo de Atlético Atizapán. Vamos a ver el servicio allá, bastante cerrado. La que cortó fue la China y luego Azul allá metiéndose en problemas. Termina saliendo avante Jersey Reyes. Metía la carrera, pero Alibet simplemente se avivó y dejó pasar el balón a saque de meta. De manos, Alibet conecta bien con Magali. Avanza, arrastra el esférico. Le dan espacio, el toque con Lupita. Puede ser el primero, el tiro centro. Bien, le baja los decibeles la China, quien contiene a dos manos. Y vuelve a mandar acá el esférico para Julia. El toque con la China, a la presión Diana Canales. Julia se complicaba, termina pisoteando allá el esférico y de nueva cuenta el apoyo es con la China. Metía el servicio filtrado buscando a Jersey Valeria, quien gana. Acá está Barranco, bueno el servicio, mejor el corte defensivo de Julia. Lupita avanza la número 25, metía la lámina y ante la marca de Azul,
quien no se regala y termina mandando el esférico a saque lateral. Daris conecta bien con Meli. De nuevamente con Daris. Avanza y toca filtrado para Canales de espaldas. Acaba Valeria, el impacto. Zumbó el poste izquierdo de la China. Después de que Valeria Barranco impactara de pierna zurda. Esta puede ser. Viene Nicky. Allá el impacto. Olivet. Olivet termina mandando el esférico al saque de esquina. Después de que Nicky sacara tremendo remate de pierna derecha. Bien lo de Olivet García. El servicio, corte defensivo. Acá el remate de pierna zurda. Y luego allá el esférico termina pegando en la mano. En la mano de Nicky. Acá sale la escuadra de Atizapán. Nicky quien roba. Y luego Jersey Reyes quiere avanzar allá. Termina pasando. Mete el servicio prácticamente sin ángulo. Ya no llegó nadie al esférico. Acá el trazo que metía Meli desde el fondo buscando a Lupita. Termina yéndose de largo. Fer Valencia con Julia, quien se gira y mete el trazo allá para la China. Ahora sí enfrente, Daris corta bien y Meli es quien se queda con el esférico. Mete en el servicio hacia enfrente, Canales con Vale. ¡Aquel impacto! ¡Milagro de la escuadra de Mostazas! Termina cerrando puntual por allá en el fondo Fer. Después de que impactara Vale Barranco hacia enfrente, por poco se cuela el balón porque la China prácticamente desvió, pero aún así el esférico llevaba dirección de gol. Acá está Daris. Se gira y toca bien con Maga. Ahora el apoyo es con Olivet. Pide que se boten. El servicio largo que termina cortando Azul. Saque de manos para las Dragonas de Atizapán. 0-0 el marcador. El global es de 1-1. El servicio acaba a buscar Monse. Termina quedándole largo el servicio por acá a Monse Díaz, la número 25 de las Dragonas. Saque de meta que va a tener la China. Allá el conteo. En cortito juegan con Julia. Va a tener que reventar el esférico. Daris, el corte defensivo. Acá está Valencia. Fer, la van a apretar. Termina porteando por acá Meli. Y el esférico se va al saque lateral para Mostazas. Fer, Valencia, complicado. El toque es con Julia. Avanza Julia, vuelve a salir avante y luego mete el tiro centro que buscaba allá Jersey. Olivet se queda de manera correcta con la pelota y luego Nicky, que tras el despeje termina cortando al saque lateral por el sector derecho. Acá Daris con Meli conecta de manera correcta. Se gira ante la marca de Azul. Sigue Meli. La Capia Maga. Mete el recorte hacia su pierna zurda. Y luego el toque es con Magali, que ahora le mete calma con Olivet. La pedía Meli. Pide que avance en la guardameta. Acá el servicio para Daris. De pierna zurda recibe. Toca bien para Canales. Acá está la 9. Amaga, Julia mejor en el corte defensivo. Manda el esférico al saque lateral. La pide Canales. De espaldas, acá está Monse Díaz. Se pelea con todo. Gana Julia, pedían la infracción. Dice que no hay nada, el toque es con Valencia. Fer quería ir hacia enfrente. Se enfrascan acá las jugadoras. Todo termina en saque lateral. Pide que vayan largo, buscan a Valencia, allá pasa el esférico, termina quedando sumamente largo. La pelota que va a venir a mover Olivet. García buscando a Vale, Barranco, allá va a ser piernas, no, termina escapándose el esférico y va a ser pelota para Mostazas. Ya entra a la cancha también Majo. En cortito con su capitana Nicky. Se gira, quería salir avante entre dos. Rescata en línea de fondo Barranco. Y luego por allá Monse. Tocaba con Oso.
termina saliendo el esférico al saque de manos. Servicio de manos acá, Montse la peinada y luego Damaris Martínez se pierde la oportunidad después de que quedara frente al arco ante la salida de la China, termina perdiéndose la jugada clara a la escuadra de las Dragonas. Alibet en cortito con Meli, la marca pegajosa es de azul, ya se gira completamente Meli, después reparte con Montse. Avanza Montse, amaga de pierna derecha, sigue Montse, desparrama dos, va por la tercera, no, termina ganando bien la escuadra de Mostazas. Y luego Meli alcanza a rescatar, recompone Magali y la prolongación es hasta el sector izquierdo. Nikki, esta puede ser, viene Nikki. De Nikki, terminó robando la escuadra de Mostazas FC por el sector izquierdo cuando a Vale Barranco le quedó largo el control. Nikki se avivó como fiera, tal cual fue, perrió el balón, lo ganó, robó, se fue hacia enfrente y definió de manera soberbia, de manera clara, de manera correctísima lo de Nikki. Lo de la capitana de Mostazas de 10, literal de 10. El marcador se pone 1-0 acá en RG La Presa. Lo gana la escuadra de Mostazas. 2-1 el marcador global. Lo pierde hasta el momento la escuadra de Atizapán. Acá está Damaris Martínez que conecta con Borre y luego el apoyo es con Daris. Acá quería meter el amague y se aviva a Jersey. Damaris quien mete fuerza y termina saliendo avante bien con Borre. Esta que pisa en dos ocasiones se gira completamente y luego reparten acá con Magali. Quería intentar mandar el servicio hacia enfrente. Valencia es la que termina cortando y manda a saque lateral. Servicio con Meli, se quería girar. Acá marca la infracción a favor de Atizapán. Primer falta que comete hasta el momento Mostazas. Ya lo anunciábamos, este duelo iba a estar tremendo. Exquisito el duelo que tenemos esta tarde acá en RG La Presa. La oportunidad que va a tener ahora ese Borre. Se va a venir con el impacto de pierna derecha, Fer a la barrera. Vamos a ver lo de Borre que impacta y el disparo. Con la espalda prácticamente alcanza a desviar a Azul y manda el servicio al saque de esquina. En cortito, Leilani con Meli. Acá el zurdazo que se sacaba Leilani, se generó el espacio de manera clara. Terminó sacando el impacto. Acá Magali, quien intentaba cortar, Fer buscó quedarse con el esférico y se pasó de largo. Acá buscan a Leilani, termina sancionando la falta el juez. Pelota que va a ser para Atizapán. De nueva cuenta, Fera la barrera. Borre se va a venir con el impacto directo de pierna derecha. Vamos a ver si moja la escuadra de las Dragonas. Allá el impacto. ¡Qué golazo! Poesía pura lo que nos acaba de regalar la número 19 de Atizapán. Qué golazo de Borre a balón parado, qué técnica para patear el balón, imposible para la China y para cualquier guardameta, esta no la sacaba nadie. 1-1 el marcador acá en RG La Presa, 2-2 el marcador global. Qué partido nos están regalando ambas escuadras, qué
Partidazo y qué golazo, qué golazo, insisto, qué golazo. Me parece ser que va a ser de los mejores goles de toda la temporada, me atrevo a decirlo. La manera de impactar, la perspectiva de la cual nosotros vimos cómo entró el esférico fue brutal. 1-1 el marcador, 2-2 el global. Seguimos con el encuentro, acá está Borre, la autora del tremendo golazo que metía para la escuadra de Atizapán. Esta que maneja es Meli, la capi, a la marca está Azul, el toque, termina equivocando, Nicky se avivaba y luego de nueva cuenta Meli, pisotea en dos ocasiones, Nicky no se regala y termina mandando el esférico al saque lateral. Servicio de manos, la que busca es Leilani, acá pisa la 14, la van a marcar entre dos, piden la falta, el árbitro dice que no hay nada y luego Azul sigue avante, el servicio es con Fer Valencia, quien levanta la cara y mete tremenda pincelada para Nicky, acá está Nicky, puede encarar, termina ganando por allá Daris, acá Nicky, también piden la infracción y luego Majo que dice a ver vámonos para adelante, termina sacando el impacto de pierna derecha. Cuando acá se va a pedir un tiempo fuera, vamos a ir un momento a los comentarios. Vamos a leer un poco los comentarios de la gente. Vamos acá con los comentarios de la gente, dice Héctor Iván Castro, feliz cumpleaños a don Luis de Mostazas. Ah, mira, no sabíamos, pero él es cumpleaños para Luis de Mostazas, dice Liz Luna, denle a Atizapán, son las mejores, dice Dalendi Scratch, we love you, dice Isabel Gutiérrez, tú puedes Jersey, acá Joaquín Aldana, dice vamos Leilani, Yadiel dice gol, Isabel dice Jersey, Daniela eres la mejor. Héctor Iván Castro dice, no sé cómo son los regalos jalapeños, si le ahora acá nos quieren alburear o qué rollo acá. Y luego Dalín dice, saludos a mi señora Julia Sánchez y por acá Laura dice, vamos Mostazas. Se termina el tiempo fuera, continúan las acciones 1-1, brutal el ritmo, brutal el compromiso, duelazo acá en RG La Presa. Nicky pelea con todo, Daris quien se lleva de calle a Nicky, pedía en la infracción, el juez dice que no hay nada y luego Alibet quien termina repartiendo hacia enfrente con Meli. Borre, la autora del golazo, termina metiendo el trazo para Canales, acá está el servicio que termina cortando Fer Valencia, se va a saque de esquina. Canales con el trazo que queda sumamente largo a saque lateral para Mostazas. Acá Alejandra, quien ya ingresa a la cancha, mete el servicio buscando a Nicky, quien filia de manera correcta. Acá Jersey, la marcaron entre dos. Terminó saliendo la pelota al saque lateral y luego es Azul quien va, pelea, traba y gana. Azul se quería apoyar con Ale, la que gana es Canales, Julia, quien termina metiendo fuerte la pierna y gana la infracción la escuadra de Atizapán. Hace piernas, Borre, esta puede ser, viene el toque de Borre, termina cortando bien la escuadra de Mostazas. Y luego por acá Meli, quien gana tras
el correr que hacía por acá. Meli hace la del desdén, se quitaba tres de una, de dos pisadas por allá en el sector central y por poco se iba con todo hacia enfrente. Saque lateral en parte de las Dragonas. Acá Meli, Nicky a la marca, termina cortando bien acá la escuadra. El impacto que intentaba la número 2 de Atlético Atizapán era Dania. Dania quien pateó de pierna derecha. El tiro fue desviado y es saque de esquina para Atlético Atizapán. Acá está Leilani, servicio, corte bien de por acá de Ale. La que gana es Daris, el toque es con Borre. Acá el túnel de Borre, quien toca con Maga. Esta puede ser de zurda y al impacto. Ataja donde la China. Manda el disparo a saque de esquina. Después de que Magali se animó a ir hacia enfrente, pateó de pierna zurda, pero la China correcto la exigieron y salió avante. Acá el servicio pasa completamente Dania de derecha, el remate bastante flojito, el contacto que hizo Magali. Nicky quien pisa, se amarra y toca bien para Azul. De nueva cuenta Nicky, avanza Nicky, sale entre dos Nicky, puede ser el tercero, no. Allá Daris mete fuerza y termina cerrando de manera correcta a Nicky cuando ya había pasado de dos. El servicio es con Maga, puede ser Borre, recula la escuadra de Atizapán hasta el sector izquierdo con Leilani. Leilani quiere ir hacia enfrente, gana Valencia y luego allá trababa Daris, quien mete fuerza y gana ahora la pelota Mostazas. Aquí está la China, el corte defensivo es de Leilani. Dania conecta bien con Magali, se va de largo a saque lateral que va a venir a mover por allá Julia. Acá está Dania, rescata ya en la línea final. Luego Jersey, quien gana el esférico, toca bien con Fer Valencia, se gira, la prolongación es con Nicky. Allá el recorte de Nicky, deja dos, bueno el servicio, termina estirándose bien Dania y luego gana Canales. Acá está la 9, el punterazo que simplemente tiene por allá en el fondo la China. Ahora pide la calma y es Nicky quien pide el esférico, de zurda el control, el toque va con Fer, corta bien Dani y luego Daris. Entra el quite, acá está el toque, se duele por acá Monse, la van a checar porque se duele después de la acción, se duele un poco por allá Monse. Todo listo, Monse Díaz, va a salir simplemente una jugada, ya terminó recuperándose, ingresaron a asistirla y todo parece correcto. Por cierto, ya vuelve, acaba de entrar a la cancha más bien Tagle, me parecía extraño no verla iniciando. Es la 10, prácticamente una pieza importantísima para la escuadra de Atizapán. Acá el servicio que buscaba Jersey. Se quejan de una infracción, pedían un empujón ante Jersey, dice el juez que no hay nada. Acá Alibet, el servicio que buscaban con Canales, allá se juega y se pelea con todo. Tagle en la apertura con Vale Barranco, quien ya reingresa a la cancha y el toque viene con Magali. El toque con Maga, servicio para Meli, buena la pasada de Vale, allá el impacto. Se salva la escuadra de Mostazas. Después de que Vale Barranco tirara una tremenda raya de pierna derecha, alguien desvió el esférico. Ni siquiera alcancé yo a ver quién fue. Pasó muy rápido la pelota y por poco se mete
en la escuadra ya de Mostazas. Pegó en el poste y salió. Milagroso lo de Mostazas. Bien lo de los dos equipos quienes han estado yendo hacia enfrente constantemente y que han estado manteniendo un ritmo frenético. El corte defensivo es de Maga. Acá está Canales. Se gira entre dos canales, vistoso lo de la 9. Le dice a Daris, a ver, hazte para allá. El servicio es con Maga y luego metía un tirocentro que contiene bien la China. Descuelga el esférico y mete el servicio para Julia. Acá está Jules. Servicio medido para Jersey. De cabeza el corte fue de Vale Barranco. Saque lateral que va a tener Mostazas FC. Lindo duelo, 1-1 el marcador, 2-2 el global. Nada para nadie todavía. Acá está Nicky. Buscaba Azul. Allá se hacen bolas. Peleaba de nueva cuenta Azul y luego, como pueden, sacan el esférico. Canales mete el servicio. Tagle era quien buscaba quedarse con el esférico. Simplemente la China contiene. Bueno, el toque para Jersey. Esta puede ser. Se sube acá Jersey. Sigue. El toque es con Azul. Allá se la llevan de calle a Jersey. Termina siendo, me parece ser, que Meli la que se terminó atropellando por acá a Jersey. Vamos a ver si esta la aprovecha la escuadra de Mostazas. Porque está cerca del arco. Y también recordar que Fer le pega con un tubo, Fer también. Vamos a ver si toca en corto con Julia o va directo. Dos a la barrera. Me parece ser que está pintado más para ir directo acá a Valencia. Vamos a ver lo de Fer. De zurda el impacto allá. Conecta y termina sacando bien en el fondo Canales. Se va a acabar la primera parte en cuestión de segundos. Servicio en el fondo con Julia. Puede impactar acá el servicio. Señoras y señores, se termina la primera mitad. No nos quedó a deber absolutamente nada. Duelo de primer nivel. Nosotros nos vamos a un breve descanso y estamos ya de vuelta para el desenlace, que me parece ser que va a ser brutal.
todo listo para que inicie ya la segunda mitad. Nos vamos prácticamente al desenlace que va a estar de película. Acá manejaba la escuadra de Mostazas Canales, quien se hace bien del esférico y toca de manera correcta para Vale Barranco. Acá Julia no se mete en problemas y revienta de manera correcta el balón. Vale Barranco, quien tiene metros por avanzar. Allá el impacto abajo, termina tendiéndose bien la china hacia el poste derecho. Piden el saque de esquina. Sí, terminó rozando por allá la guardameta. La china es quien termina mandando el esférico a saque de esquina. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado por acá Atizapán. Servicio de Canales a tierra de nadie. Nicky simplemente deja pasar la pelota, que ahora va a venir a mover Majo. Majo largo de manos, bota ya la pelota, pero termina cortando. Viene Daris, acá Canales, Alibet de pierna zurda. No se mete en broncas y termina mandando el esférico a saque lateral, que va a venir a mover Julia. Acá está Fer Valencia de zurda. Esta puede ser. No se hablan entre Nicky y Jersey. Y luego Barranco, quien revienta. Julia viene en el cabezazo. Y luego Barranco. Acá está Majo. Avanza Majo. Sigue. Quería ir hacia enfrente y termina cortando de nueva cuenta. Vale. Servicio para Jersey, se giraba, pedía la infracción, gana Monse, acá Azul, sigue Monse, mete el recorte, no, Azul termina ganando y luego Vale quien rescata, mete el servicio, pero Azul terminó cerrando de buena manera y manda la pelota al saque de esquina. Acá está Meli, la Capi, se gira completamente, la van a apretar entre dos. Sale avante, no, termina cortando Majo. El servicio era para Jersey, pero Daris, quien simplemente le metió colmillo, terminó ganando. Acá Meli baja el balón, esta puede ser, mete el recorte, pisa Meli, amaga, sale hacia su derecha, mete el servicio que allá queda Canales. Se le escapa la pelota a las Dragonas y va a ser movimiento de manos para Mostazas FC. Gana Canales, quiere salir avante allá en el sector izquierdo. La que presiona era Fer, el apoyo es con Magali. Servicio para Alibet en cortito con Meli. Acá está la número 13, avanza bien la Capi, toca bien con Daris. El corte era de Julia, va a buscar por allá Daris. Termina saliendo la pelota al saque lateral y va a ser pelota para las Dragonas. Atlético Atizapán, esta puede ser, viene Vale, contrarremate que buscaba por allá Canales desde el sector izquierdo. Después de que Vale Barranco intentara, quedó el rebote y por poco moja la escuadra de Atlético Atizapán. Revienta la china, la van a apretar a Magali, pero desahogó bien con Meli. Acá está Meli, la marca es de Azul, sigue Meli, pasa entre tres, avanza y sigue la capitana que sacaba por ahí el remate. No se regaló Julia y terminó mandando a saque de manos. Servicio lateral, acá Monse pierde con Azul, mete velocidad Azul, termina saliendo el esférico y va a ser saque de manos para Mostazas FC. Servicio de Julia, Nicky quien buscaba, pero Magali no se regala y termina rechazando de cabeza. Acá el servicio, Fer Valencia de pierna zurda impacta, pero Borre terminó rechazando. Julia quien amaga, mete el servicio a profundidad. Majo de pierna derecha termina aguantando bien por allá en el fondo. Vale Barranco y manda la pelota al saque de esquina que va a mover Majo. Aquí está Majo, servicio para Jersey. Conectó de cabeza, pero fue bastante flojito el remate, que simplemente descolgó Alibet. Después quiso ir hacia enfrente, quiso sorprender con el servicio que quedó largo para Canales. Acá corte por parte de Magali.
servicio de manos que va a venir a ser efectivo Fer Valencia. Rechazaba a Magali y de todas maneras el esférico quedó para Fer Valencia, quien pisa en dos ocasiones y decide mejor ir en el apoyo con China. Bueno, el servicio, se equivoca la China, acá rescataba Canales, quien avanza, Julia va a la marca, que va a ser Canales, se gira, pedían la infracción, termina dejando la pelota para Magali, esta puede ser, pedían la infracción para Canales. El juez dio la ley de la ventaja, conectó con Magali, esta fue con Meli y por poco alcanzaba a sacar el remate. Acá Barranco, corte defensivo, Azul, quien se fue hacia enfrente y terminó cometiendo la infracción. Meli, quien movía rápido, quería ir hacia enfrente por acá, vale. Majo, quien marcó de manera correcta, mandó a servicio lateral. Daris. ¡Gol! ¡En los Dragunas! Termina poniendo el 2-1 ya la escuadra de Atizapán. Lo gana, se fue hacia enfrente y terminó descontando acá el remate. Que responde fue nada más y nada menos que Julia, impactó de puntera, sacó el remate con la pierna derecha y terminó empatando el marcador casi casi de manera instantánea. Qué partidazo nos están regalando tanto las Dragonas como el equipo de Mostazas. Acá quiere más, bueno, el toque con Borre, esta puede ser, viene el impacto. Que no hay nada, dice que no entra la pelota cuando dramáticamente después del disparo de Borre, la China se había tendido, se escurría la pelota y cuando parecía que la pelota se metía de lleno, alcanza a sacar la mano salvadora, la mano bendita, y en la línea, señoras y señores, la China termina salvando a su equipo. De hecho, incluso hasta sale un poco lastimada, se duele un poco, vamos a ver que todo esté correcto, pero qué partido estamos teniendo en estas semifinales, en estos playoffs de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Cortaba por acá Daris y luego la pelota llega controlada acá el rebote que buscaba el servicio que metían desde el fondo. Acá está Damaris, el toque es con Borre, se anima Borre, qué trayazo, sacó la número 19, lleno de Borre, quien se animó, salió arriba de la escuadra de Mostazas FC. Acá el servicio de China, la que intentaba cortar era Borre, luego Miki, la Capi, quien se queda con el esférico, adelante Miki, mete caño, sigue Miki, esta puede ser. Miki desparramaba a dos jugadoras en aquella jugada y por poco mojada. Acá está Borre, la apertura es con Leilani, quien vuelve al terreno de juego.
pelea con todo el esférico. Era Gamajo, el servicio es para Magali, que termina quedando largo por allá la pelota. Es saque lateral para las tazas. Allá el conteo, Julia, quien quiere conectar con Jensi, va a ser pierna a 10. Se termina escapando el esférico. Se pelota para Atlético Atizapán. ¡Venga, no le bajes! ¡No le bajes! Termina siendo para Mostazas. Jensi quiere tirar, quería tocar con Fer. La que ganaba era Monse. Acá está Monse sobre Fer. La pelota que se va al saque lateral. Pelota para Mostazas. El servicio es con Inti. Maris tiene, apriete y gana. Damaris 2 enfrente, termina quedando sumamente largo el servicio. Y ahora la China que reparte hasta el sector derecho con Julia. Acá Julia mete la madre y luego el servicio para Alibet se queda con la pelota y problema para Monse. Esta puede ser, va a quedar largo. Servicio que intentaba meter Monse. Y luego el juez dice que hay saque de meta para Mostazas. Acá está Majo, presionaba a Leilani, corre quien robaba, termina picando mal el esférico y luego Daris. Por la banda termina haciendo la manera correcta, saque lateral. Servicio para Monse, Julia con corte, gana saque lateral. Majo buscando largo, luego Daris, aguanta la carga, sigue simplemente amaga. Primera pata, Atlético. Una pata para el equipo. Porque está cerca del arco de Alibet. Ya dos a la barrera, está Daris y está Majo. Parece ser que es Majo. Acá viene Majo. El toque. Viene Majo. El segundo directo. Julia terminó metiendo el trazo para Majo. Reventó de pierna derecha. No logró pasar el esférico. Acá Majo con Valencia. Viene Fer. Allá se gira Fer. Bailotea Gorre. Acá el disparo. Remate a saque de esquina, acá el servicio, se va haciendo la que termina rechazando hasta el otro sector, es Diana Canales. Servicio de la China con el espaldas, la marca es de Leilani, acá está Fer, se va a animar de sur del impacto. Nueva punta, termina saliendo la espalda de Atizapán. Servicio, el Valencia de nueva punta y luego Majo que metió el impacto de pierna. ¡Lupe! Servicio para Canales, la pelota servicio largo, esta puede ser, viene Canales. La acaba la cancha de Canales. Segunda pata, Mostazas. Servicio, este Miki es para a Borges, sigue la tapa, bueno, el servicio, esta puede ser, qué golazo, qué golazo. Señoras y señores, termina conteniendo el disparo de azul y luego el remate que metió por acá Canales. Qué jugada, andaba mandando por allá la 19 de Mostazas azul. Primero la recepción. O sea, la recepción fue fenomenal. Tras un pase que no era tan cómodo, que tenía por ahí Miki, a
Se había pedido un tiempo fuera. Igual acá habíamos tenido poquito de problemas con el audio. Me parece ser que ahora sí ya nos estamos escuchando. Ahorita de todas maneras leemos los comentarios. Dice por acá del Valle que viene, juegan las mostazas. Simplemente falta la contundencia. Así es, en efecto. Está jugando bastante bien la escuadra de mostazas. Saluditos también por ahí para el buen Omar. Omarcín, saluditos para Del Valle. Ah, que por cierto apenas también quedó campeón del torneo de fútbol rápido. Bien por lo de Del Valle y bien por lo de Omar. Se va a venir Fer, tiro libre para Mostazas, de pierna zurda el impacto, abajo, termina rechazando bien Canales, contra remate todavía puede ser, termina ganando la escuadra de las Dragonas con Borre, avanza la escuadra de Atlético Atizapán, el toque es con Vale, buena la pared y la conexión, va a terminar reventando por acá Julia, el balón que cruza todo el terreno de juego para que llegue de manera tranquila hasta las manos de Alibet, quien ya reparte con Tagle, 7 minutotes de juego lo que nos queda acá en RG La Presa, acá Nicky, quería repartir con Fer, gana Borre, aguanta y quería meter después el servicio, rechace de Nicky a saque lateral, que va a venir a mover Daris. Servicio largo, van a buscar allá por lo alto, termina cortando Azul, quien mete el trazo sumamente largo, Alibet, quien se va a quedar con la pelota, mete ya el trazo largo y la que busca es Diana Canales. Acá se quejan de la infracción, el juez dice que en efecto, cuatro faltas por parte de Mostazas y vamos a ver si no la vuelve a aplicar por acá Borre. Dos a la barrera, en el fondo Vale, aguas con Borre, que le pega sabroso allá el impacto, ahora sí termina conteniendo la barrera, contra remate que de nueva cuenta Fer Valencia rechaza, Jersey pelea en la banda, gana Fer, se quería girar y luego Tagle quien reparte con Dari, se aviva Azul, esta puede ser el toque de Azul, puede ser, acá está Jersey, el amague, la finta, la gambeta, no, termina rechazando la escuadra de Atizapán, Borre quien se frena, limpia la zona de manera tremenda y luego reparte para Daris, acá quería reventar el esférico pero Fer Valencia gana de manera correcta, servicio para
Meli peleaba azul y gana la infracción. Tres faltas por equipo, yo pensé que iban cuatro. Acá Julia en el servicio, trazo muy desviado. Acá el servicio, estamos checando los comentarios y sí, parece ser que no nos estábamos escuchando. Ahorita creo que ya nos escuchamos. Igual cualquier inconveniente, si no nos llegamos a escuchar de nueva cuenta, ahí nos avisan de favor en los comentarios para estar atentos a eso. Marcador 2x2. Acá en RG La Presa se quería avivar la escuadra de Mostazas. Servicio que corta por acá Fer. Quería ir hacia enfrente y mandan el trazo al saque lateral. Acá se quejaban de una infracción. Dice el juez que no hay nada. Servicio para Azul. Pisa en dos ocasiones, saca el remate y luego Alibet, allá con un poco de inconvenientes, logra quedarse bien con el esférico. Canales, qué bien la baja de pecho y luego reparte para Meli, quien aguanta, pisa y toca de pierna zurda para Magali. Avanza Maga, mete calma, la va a presionar Azul. El toque es en cortito con Meli, de nueva cuenta con Maga. Buena la triangulación de Atizapán, allá en el toque final termina perdiendo el esférico. Se va a saque lateral que va a tener el equipo de Mostazas. Majo, servicio a profundidad con Azul. La aprietan entre dos, sigue Azul y luego pierde con Canales. No, termina robando bien Azul. Servicio para Jersey, cuando intentó hacer piernas ya no llegó. A saque lateral que va a venir a mover Daris. De manos el servicio, Canales buscaba arriba, la marcaban entre dos, dice el juez, que hay servicio de nueva cuenta. Borre, de pierna derecha, controla y luego reparte con Magali. A la presión Fer, Valencia, el toque es con Meli, se giraba ante la marca que ejercía por allá Julia. Y ahora se vienen con el trazo largo. Nicky, quien quería quedarse con la pelota, se le termina escurriendo y llega hasta los dominios de Alibet. Borre, bueno el toque de Borre, acá para Vale. Barranco, quien termina saliendo avante, acá el impacto, tiro centro, pero bien corta a Julia. Queda el remate y luego se traba. Jersey allá metiendo el taco, de lujo sale la escuadra de Mostazas. Se equivocaba Azul, de milagro le queda el esférico y luego Jersey también se enreda. Vale, Barranco, quien quiere ir hacia enfrente, termina saliendo la pelota y es saque lateral. Azul, la aprietan entre dos, sigue Jersey, se va a girar, sale avante Jersey. ¿Qué dice el juez? Que hay falta, que hay falta, dice el juez. Balón para atrás. Vámonos hasta que silbe el juez, porque acá marcó la infracción a favor de Mostazas. Borre a la barrera buscando tres en el fondo. Allá está Fer, también está Jersey, está Nicky. La que va a meter el servicio es Julia. Acá el de disparo de Julia que termina yéndose muy desviado del arco de Alibet. Se pierde esta gran oportunidad Mostazas. Toque por el sector derecho con Meli. Quería rescatar, se termina escapando la pelota y es saque lateral para Mostazas. Acá está Fer. Nicky la dejaba entrar y luego Vale que no se regala. El toque es con Borre. Se apoyan bien con Magali. Le piden que meta el servicio. Bien lo de Maga, quien cambia de perfil y toca de pierna zurda para Borre. Bien lo de Meli. Acá el impacto. Se la pierde la escuadra de Atlético Atizapán, quien después de que Meli impactara acá le tiro, que ahora sí contiene de manera correcta la china, dos veces lo intentó Meli, se fue hacia enfrente. Acá Jersey termina apenas
peinando con el copete el esférico y luego azul. Acá la baja de manera correcta, se va a complicar, termina rescatando bien, bien lo de la China, quien no se entiende con azul y termina mandando a saque lateral. Se pide tiempo fuera para Mostazas. Prácticamente muriéndose el encuentro acá en RG La Presa. 24 segundos es lo que queda más lo que vayan a añadir. Qué partidazo estamos teniendo acá en los playoffs. A ver, un minuto con 24 segundos es lo que le queda. Empate allá, el remate. Julia alcanza a sacar en la línea. Y hay que resaltar. Acá el empate favorece completamente a la escuadra de Atlético Atizapán por la posición. Así es que sí, el marcador queda así. Se va a llevar la victoria la escuadra de Atizapán. Tiene que buscar el del descuento Mostaza si es que aspira a pasar a las semifinales. Se muere el encuentro. Van a consumir todo el tiempo posible las dragonas. Magali, quien mete el servicio arriba. Meli en el toque, buena la pared. Puede impactar de zurda el servicio que corta Julia. Acá está la de Mostazas, esta puede ser. Viene Jersey, sigue Jersey. Acá Jersey se quiere meter al área. No, me parece ser que se equivoca. Tuvo para tocar a la entrada de Fer y a la entrada de Nicky. Cuando se venían 3 contra 2. Jersey me parece ser que decidió mal en la última instancia. Vamos a ver si le alcanza a Mostazas, quien va a buscar el descuento a como dé lugar, y a Atizapán, quien simplemente va a buscar retener el esférico. Acá consigue la infracción y se va a seguir consumiendo el tiempo. 4 faltas por parte de ambos equipos. Se va a acabar el encuentro acá en RG La Presa y lo va a ganar Atlético Atizapán. El toque a consumir todos los segundos del mundo. Señoras y señores, se termina el encuentro acá en RG La Presa. Empate del marcador global. 3-3, 2-2 en este de vuelta, 1-1 en el de ida, 3-3 en el marcador en general, juntando los dos encuentros. Qué partidazo, la verdad es que no nos quedaron a deber absolutamente nada ninguna de las dos escuadras. Espectáculo absoluto. Y bueno, prácticamente ahora sí definidos los 4 equipos que estarán en las semifinales. Encabezado por Sassuolo, el superlíder de todo el certamen. Después Leonas Sport Full. También ya está Atizapán y Holanda Tecoloapan. Los 4 equipos que están pues prácticamente en la antesala de la final de la Superliga Femenil de Fútbol 7. Y pues bueno, simplemente a esperar. Síganos ahí en las redes sociales. También estén atentos a todo el contenido que se sube. MVPs. Y bueno, también se va a venir lo que son las dos finales. Tanto la de ida como la de vuelta de la Superliga Pro. Que también va a ser un tremendo agarrón entre Leonas y Savage. Y luego Savage y Leonas.
Nos vamos, que tengan una buena tarde. Gracias a todos los que apoyaron, los que mandaron saludos y los que siguieron la transmisión. Nos vemos en la próxima.